Centro Comercial de Springfield. Llegamos. Entra ahí. Se me cayó la camisa. Señor Simpson, por favor, tape sus oídos mientras llego la clave secreta. Sonría. Buenos días, agente Johnson. La película que va a ver es ultra secreta y contiene escenas para adultos. En 1945, los europeos empezaban a reconstruir las ciudades diezmadas por la guerra. ¡Tontos! ¡Cállese, Simpson! Viendo la crisis, el presidente Truman prometió ayuda. Los dólares del contribuyente ayudarán a los aliados que pelearon tan poco y se rindieron tan fácil. Para cumplir ese desatino de ebrio, Truman autorizó la impresión del papel moneda de más alta denominación de la historia. $1 trillón. ¡Uy, $1 trillón! Eso sí es una albóndiga gorda. El hombre elegido para llevar el precioso envío a Europa fue el ciudadano más rico y por tanto más confiable de Norteamérica, Charles Montgomery Burns. Desafortunadamente, el dinero nunca llegó. Esto patearme las espinillas. ¡Quejémonos con alguien, por Dios! ¡No! Mejor actuemos con desprecio hacia los americanos para siempre. ¡Venga, macho! ¡Uy! Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Creemos que Burns aún tiene el billete oculto en su casa. Pero lo único que el satélite ha descubierto es que no está en la azotea. Usted, como su empleado de confianza, nos conducirá hasta él. Pero el señor Burns es mi patrón y no me ha despedido aún después de 3 fusiones y un efecto dragón. No puedo traicionarlo. Temo que no tiene alternativa. Y recuerde, esta información es ultra secreta. Fotos instantáneas. Sonría. Buenos días, agente Johnson. La película que va a ver es...